Buenas tardes. Dije, "Hola, hola, buenas tardes." Buenas tardes. ¿Cómo estamos, familia? Yeah. Bien, me estoy muy animado de estar aquí con ustedes esta está? bella tarde y es mi nombre es David Molina, es un gran honor y un gran privilegio de poder compartir la palabra de Dios esta mañana y este están contentos de estar aquí esta tarde? Bueno, qué bien, qué bien. Este, mi, mi esposa y yo dirigimos a uh, los universitarios y también uh, participamos con los solteros en el servicio de inglés, con los, uh, con los gringos, con los Americans. No, ahí, este, y este, es un gran gusto de poder estar aquí con ustedes. Uh, me siento un gran, es un gran honor de poder uh, predicar la palabra de Dios esta mañana. Y antes de empezar, quería uh, agradecerle a Joel y a Rocío por su liderazgo y todo lo que hacen para este ministerio. Muchas gracias, Joel y Rocío. Aprecio. Mucho, mucho la oportunidad de estar aquí esta, esta tarde. Uh, antes que continuemos, por favor, acompáñame a una oración para preparar nuestros corazones y uh, preparar para esta clase. Uh, Padre Señor, muchas gracias por esta tarde. Gracias que tenemos vida, que tenemos aire, que, te, que podemos cantar y alabarte, Señor. Este, Venimos enfrente de ti, uh, primeramente pidiendo que por favor demuestres tu gracia, que por favor los sigas guiando. Muchas gracias porque los cuidas porque siempre es, uh, los da lo que necesitamos. Y Padre, te pido en este momento que por favor quites cualquier distracción que tengamos, por favor, remueve cualquier obstáculo, cualquier emoción que quiera bloquear lo que, lo que tú quieres que escuchemos esta tarde, Señor. Muchas gracias otra vez por este tiempo. Oro que por favor este me quites a mí de este lugar, pero que sea tu espíritu que por favor predique. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, este, eh, está, estamos empezando una nueva serie que se llama El Puente, okay, El Puente, o sea, ¿qué significa El Puente? Estamos empezando una serie que se llama El Puente, hablando, es, esta serie originó de la respuesta de los que ustedes, los líderes, los han dicho a los, a los líderes de, los peque, de las charlas pequeñas, a que los han dicho a nosotros, a los, a los staff, de cómo poder, qué es lo que tenemos que mejorar como iglesia. Entonces, en noviembre del 2018 empezamos y dijimos, oye, ¿cuáles son sus, sus sugerencias o qué tenemos que cambiar como iglesia? Entonces, lo que pasó, la, las personas, los líderes empezaron a decir, mira, tenemos que cambiar esto, el otro, uh, los líderes de aquí, del Ministerio Latino, uh, los de los casados, este, los líderes de universitarios, los, los solteros y los adolescentes, y fueron como tres cosas que dijeron, tenemos que cambiar. Y una de las cosas que fue clave o que fue claramente dicha fue que tenemos que conectarlos unos a nosotros un poco más. La conexión. Se necesita la conexión entre ministerios, con los de inglés, con los de español, con los casados, con los solteros, con los universitarios, se necesita la conexión. Entonces eso fue en noviembre. Entonces estos dos tres meses que han pasado, uh, Mike mini y yo hemos empezado a orar y decir qué tenemos que predicar. Y entonces empezamos a, a poner nuestras mentes juntos y decimos tenemos que predicar de la conexión. Y por eso se llama la serie el puente. Dile a tu pareja que está o la persona que está al lado de ti bienvenido al puente. Bienvenido al puente. Bienvenido al puente, ¿ok? Porque quiero que, una cosa que quiero que, que tenemos que aprender aquí nosotros es que los necesitamos unos a nosotros, amén. Los necesitamos unos a los otros. Entonces, la, mi primer punto quiero que, que compartir contigo que fuimos creados para uh, ser, uh, fuimos creados. Y, y quería compartir esta escritura contigo, eh, mi primer punto. Solo tengo tres puntos bien claves. El primero es que fui, tenemos que crear la conexión. Nosotros tenemos que crear la conexión, no va a pasar así nomás. Nosotros tenemos que tomar acción y crear la conexión, amén. Entonces, quería compartir mi primer punto en esta escritura: dice en Efesios 4, del 1 al 4, dice, Por eso yo, que estoy preso por la casa del Señor, este, este, el, el apóstol Pablo predicando, diciendo esta, esta letra, dice, Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento. Que han recibido siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en qué? En, en qué? En amor. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mira, cómo debemos de conectar, cómo debemos de tener esta relación con una gran, con, con una gran uh, humildad, amables, pacientes y tolerantes, unos a otros. Es fácil o difícil hacer estas cosas? Es muy duro, gracias Joel. Tenemos una persona honesta aquí, ok, perfecto. No, este, es, es, es duro, es difícil. Pero dice: Mira, vivan de una manera digna del llamamiento. Significa que Dios te ha llamado a vivir algo más grande de lo de lo ti mismo. Y mira lo que dice en el versículo uh, 3 al 4: Dice, Esfuércense por mantener la unidad del espíritu. Dice, Esfuércense por mantener la unidad del espíritu. Mediante el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. ¿Qué estamos escuchando aquí de la palabra de Dios? Dice, tenemos un solo espíritu, somos un solo cuerpo. ¿Qué significa que somos una familia? Amén. Pero muchas veces tenemos esa mentalidad que queremos ser una familia, pero la realidad es que no lo estamos conectando como una familia. Que tenemos, dice la palabra de Dios, que tenemos, fueron llamados a, a vivir una sola esperanza, un solo cuerpo en un solo espíritu, pero prácticamente lo estamos haciendo. Y por eso quiero compartir esto. Y, y quiero compartir este tema: que tú fuiste creado para conectarte. Tú fuiste creado para conectarte. No sé si han escuchado de una historia que se llama el Abrazo Salvador. El Abrazo Salvador. Se trata de. Les cuento esta historia del Abrazo Salvador que fue. Um, Dos gemelitas en el 1995 en Massachusetts, uh, nacieron en octubre del de 1995. Y estas dos gemelitas nacieron 12 semanas prema, prematuras. Entonces, nacieron 12 semanas prematuras. Yo nací 7 semanas prematuro. Entonces, soy un milagro que estoy aquí por la gracia de Dios. Amén. Dios le doy muchas gracias a Dios que estoy vivo. Tenía este, yo no sabía esto que, que, que este fue interesante uh, porque uh, más, yo nací siete semanas antes y me acuerdo que mi mamá me dijo que, uh, me acaba de decir esto que hace uh, como el año pasado, me dijo sabes que tú estabas en una incubadora y habían como um, needles, agujas, eh, eh, agujas en, en tus uh, lungs, en tus pulmones y este, y te vide con muchas agujas y yo le haría a Dios que Dios te diera vida para que tú fueras un predicador. Y aquí estamos treinta y algo años después. <laughs> Muy agradecido, ¿no? Entonces, cuando escuché esta historia de dos gemelitas que nacieron doce semanas. Yo fui siete y pesaba tres libras. Estas dos gemelitas eran 12 semanas prematuras y pesaban solo dos libras. Entonces lo que pasó es, se hicieron esas dos gemelitas y una gemelita se estaba recuperando y estaba respirando muy bien. La otra, en el otro lado, después de tres semanas, se estaba cambiando el color de su piel, se estaba poniendo más azulita, no estaba respirando muy bien, su corazón no estaba bien. Entonces, una enfermana que estaba allí en, en, en medio de, del hospital, estaba mirando una gemelita que estaba recuperando, la otra no muy bien, y hizo algo que iba contra las prácticas de la medicina en ese tiempo. Dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar a la gemelita que está bien y la voy a poner junto a la que no está muy bien. Entonces lo que hizo, o sea, no era práctico, ¿no? eso no es lo que hacían cuando habían este, dos bebés, ¿no? Entonces agarró la que estaba más o menos bien y la puso a la par de la otra. Tenían tres semanas de haber nacido en una incubadora, ¿ok? Y interesante lo que pasó después. Un fotógrafo agarró esta imagen y la que estaba mejor le dio un abrazo a su hermanita gemelita. Instantemente su respiración mejoró y ahora ya tienen 23 años las dos, 24 años las dos y están viviendo muy bien. Y, ah, qué, qué interesante, ¿no? Qué bonito, qué animante de, de, de ver que... Esta gemelita tenía tres semanas, no, no, no había conectado con familia, no había cultura, no había. No, no, no tenía nada de. ¿Cómo te digo? Uh, nadie le ha enseñado a hacer esto. Naturalmente, ella agarró a su hermanita y la abrazó. ¿A qué me refiero con eso? Que tú fuiste creado para conectarte. Si vemos si esta niña o esta, esta bebé que tenía tres semanas, sin que nadie le dijera, pudo hacer eso. Me imagino por qué, ¿por qué pudo hacer eso? ¿Por qué hizo eso? Porque servimos un Dios que los creó para conectarlos, amén. Y en la misma manera tú y yo fuimos creados para conectar. Entonces quiero que le digas a la persona al lado tuyo y dile, te necesito. Ok, Dile, te necesito. Pero dile como que te necesitas, como que sí, ¿verdad? Te necesito, dile, te necesito. Te necesito, ¿eh? <laughs> ¿Por porque, voy a decir, voy a seguirte pidiendo que digas esa frase durante varias veces en esta clase, porque necesitamos entender que lo necesitamos unos a los otros. Y cuando yo pienso en Jesús, pienso y digo yo, ¡wow! Jesús quebró todas las ba barreras, quebró todo lo que era imposible, él bajó del cielo al mundo para conectarse con nosotros. Amén. Y no sé si saben sus, su, su, su Biblia muy bien, pero tenemos los, Jesús y los fariseos. Jesús era con, ¿sabes qué? ¿Dónde está el enfermo? Allá voy. ¿Dónde está el que no puede ver o el inválido? Allá voy. ¿Dónde están las personas que están a las orillas de, de, de la sociedad? Allá voy. ¿Y los fariseos cómo eran ellos? Los fariseos eran como que, ¿sabes qué? Tenemos que mantener nuestras reglas. Tenemos que hacer esto, tenemos que portarlos aquí y, y tenían como una gran distancia. Los fariseos venían a traer distracción y traer distancia, pero Jesús vino a traer conexión, amén. Y en esa misma manera nosotros fuimos creados para conectar. Entonces te, te animo y te reto que, primer punto, tú tienes que crear la conexión entre, uh, entre los ministerios, entre las familias, entre unos a nosotros, amén. Entonces ese es el primer punto y, y, y quiero animarte que la iglesia eh, eh, a lo mejor tú estás de visita, es la primera vez que vienes por acá y nada más te quiero animar y, y, y decirte sabes que bienvenido porque Dios quiere conectarte con quiere conectarte contigo y en la misma manera nosotros también queremos conectarte contigo porque para eso fuimos creados para tener una conexión. Entonces uh, quiero que, que por favor recuerdes que la iglesia no existe solo para ti. La iglesia no es solo para venir y, y entrar y salir, pero la iglesia existe para ser un luz. Por eso se llama el faro de luz, amén. Entonces tenemos que ser un faro de luz. ¿Y cómo hacemos eso? Es con las amistades, con las relaciones que tenemos entre la familia, amén. Entonces la segun el segundo punto que quiero, oh bueno, antes de llegar al punto número uh, dos, quería compartir que a lo mejor tú estás sufriendo, de, 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 de un término que se llama esto este término a lo mejor tú estás sufriendo de esto se llama generativo dile a la persona al lado de tuyo generativo Ok, generativo qué es generativo tú a lo mejor tienes esta condición y no lo sabes okay a lo mejor tú tienes generativo Ok, a lo mejor tú tienes generativo no sé pero a lo mejor tú lo tienes saben qué significa esta palabra bueno, ¿Quieres que le comparta la definición o qué significa lo generativo? Esto significa generativo, mira. Generativo es una preocupación por las personas, además de uno mismo y la familia, que generalmente se desarrolla durante la mediana edad. Dice, especialmente una necesidad de nutrir, guiar y contribuir a la próxima generación. ¿Quién está sufriendo de eso, degenerativo? ¿Ok? A lo mejor ustedes están pensando en mis hijos. A, a ver, a, eso es generativo, amén. Ok, eso es generativo, que tú te preocupas por la siguiente generación. Y te quiero enseñar y compartir con la palabra de Dios cómo podemos madurar ese sentimiento que está desarrollando en nuestra en nuestra iglesia, amén. Entonces ese es el punto número. Bueno, ahora vamos a, a compartir el punto número dos y el, el, el punto número dos es siempre es, es veris muy simple, bien, sim, bien simple, y, y dice es el segundo punto es conectar. Primero tenemos que entender que fuimos creados para conectar, el segundo tenemos que conectar. Entonces, ¿a qué me refiero en eso? Eh, mira, estaba estaba um, estaba hablando con uno de, de mis estudiantes. Yo, como les dije, mi esposa y dirigimos el grupo de universitarios, ¿no? Y estábamos hablando y tuvimos como unos 50 estudiantes en, en, entre semana que tenemos los martes. Y estaba platicando con, con el grupo de, de líderes. Y les dije, oye, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo les fue? Este, ¿Qué piensan de, de, de entre semana que tuvimos? ¿Qué podemos mejorar? Y uno de, de, de mis líderes este, de los universitarios dijo, David, ¿quieres que sea sincero contigo? Y le dije, sí, por favor, ven amigo, comparte. O sea, tenemos la amistad, dime, dime qué piensas. Y esta fue su directa, uh, quote, su directa, su directa, dijo: Queremos una comunidad, pero tenemos una mentalidad individualista. Eso es lo que me dijo el muchacho. No digo nombres, por ahí se ve el nombre, ¿no? Este <laughs> ese fue su dicho: Dijo, ¿sabes qué? Queremos una comunidad pero tenemos una mentalidad individualista. ¿Qué se refiere? Que muchas veces queremos tener, estar en una comunidad, pero nuestras acciones y lo que hacemos y lo que, dimos, o lo que dijimos no, re, no representa eso. Quiero una comunidad, pero no te voy a dar mi corazón. Quiero una comunidad, pero sabes que al fin del día yo voy a hacer lo que me importa más a mí. Y cuando me dijo eso, dije, wow, oye, ¿por ¿qué más tienes en tu corazón? No, no, o sale. Y, y fue una buena una, una conversación, ¿no? Que pudimos tener, platicar, conectar. Pero pienso que cuando él dijo eso, dije, ¿sabes qué? A lo mejor tiene mucha razón este muchacho, muy apenas tienes 20 años, ¿verdad? No, 21 años tenía. Y dije, ¿sabes qué tiene mucha razón? Porque lo que veo a veces en iglesia es que tenemos una mentalidad de silo. Una mentalidad de silo que es eso, que cada quien está haciendo su propia cosa. ¿A qué me refiero? A lo mejor, mira, esta es una mentalidad de silo. La mentalidad de silo significa que yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Pasa usualmente en los negocios, que en los negocios está la gente que vende, la gente que um, hace el marketing o gente que hace otra cosa, pero cada quien tiene su propio departamento y no se comunican con los demás. Eso es lo que pasa en los negocios a veces. Pero tengo miedo que a lo mejor eso también está pasando en la iglesia. Que tenemos los casados, ellos cada quien se está preocupando solo por ellos. Tenemos solteros, oye, nada más se preocupan por lo que está pasando con los solteros. A veces tenemos los niños, bueno, los niños están allá, los niños allá, ¿no? O sea, tenemos un silo, una mentalidad de silo. Y les digo que nosotros tenemos que crear esa conexión entre cada ministerio, pero también entre las familias, amén. Y yo sé que es difícil porque vivimos en, en una cultura muy individualista que, que, que valora la individualidad. Y, y, y cada quien, por ejemplo, cuando manejamos, cada quien tiene su propio carro, cada quien quiere su propio cuarto, cada quien quiere su propia línea, ¿no? O sea, queremos nuestra individualidad. Pero lo que vemos aquí en la palabra de Dios que dice: ¿Sabes qué? Tú fuiste creado para amarse y para conectarlos, amén. Entonces quería compartir eso con ustedes porque lo que dice es, a ver, uh, ahorita voy a llegar en ese punto, porque quiero que queremos entender que si queremos quebrar esta mentalidad de silo, tenemos que entender cómo están nuestros corazones. ¿Puedo ser real con ustedes? ¿Puedo practicar la palabra con, con honestidad? Te voy a dar algunos puntos o te voy a compartir algunas frases que, ¿cómo sabes que si tú tienes una mentalidad silo? que estás preocupando por ti mismo o si tienes una mentalidad que está preocupándose como Jesús se preocupa por la iglesia. Entonces te voy a compartir, ¿están conmigo? A ver, dice, mira, ¿cómo sabes si tienes una mentalidad de silo o que si solo te preocupas en ti mismo? Te hago esta pregunta, ¿a cuántas personas conoces afuera de tu ministerio? En los de inglés, ¿conoces a cinco personas en el ministerio de inglés? ¿Los conoces? ¿Sabes sus nombres? ¿Sabes sus vidas? ¿Sabes si eres soltero? ¿Conoces a algunos teens, algunos adolescentes? ¿Conoces cinco adolescentes? ¿Si eres casado? ¿Sabes? ¿Conoces a los con universitarios? ¿Has abierto tus puertas? Eso es una mentalidad de silo si no conoces, por ejemplo, como a cinco personas. ¿Cómo sabemos si tenemos una, una mentalidad de silo? Es que se miran en las transiciones que están pasando. Los niños que están desarrollando llegan al preteen, llegan a los adolescentes. ¿Y cuántos de ellos se convierten y se hacen discípulos y siguen creciendo, madurando espiritualmente? ¿Sí me entienden? Tenemos que empezar. ¿Sabes qué? ¿Cómo sabemos si tenemos una mentalidad de silo? ¿Qué tal si llegas y, y, y hay una falta de comunicación? Hay una falta de transición. Porque mira lo que dice en, en Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice: Esto está hablando de Josué y dice. También murió toda aquella generación después de Josué. Y Josué, si saben la escritura, Josué fue el que vino después de Moisés. Y Josué vino y hizo batallas grandes y, y, y creció el pueblo de Israel, les dio propiedad, les dio territorio, hizo grandes cosas, ¿no? Después de Moisés llegó Josué. Pero mira qué, qué es lo que pasó después, que murió Josué. Dice, también murió toda aquella generación, la que se creció con Josué. Y surgió otra generación, la que venía, que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Eso es lo que pasó con la siguiente generación después de Josué. Había una generación que no conocía al Señor y no sabía lo que él había hecho por Israel. Órale, ok, ¿estamos bien? Este, entonces, mira lo que dice la palabra de Dios: que, que interesante, ¿no? que después que Josué había hecho estas grandes cosas, al final hubo otra generación que no conocía y no sabía lo que, lo que el Señor había hecho con Israel. Me hago esta pregunta, ¿está pasando lo mismo aquí en esta iglesia? ¿Está pasando lo mismo en nuestra iglesia donde nuestros hijos o nuestros nietos no van a saber y conocer lo que está pasando, lo que ha hecho el Señor? Y, y por eso estoy hablando de la importancia de la conexión la importancia de poder conectarlos y querer y, y pasar la fe a otra generación si ¿Sí están conmigo iglesia porque es importante entender que sabes que tú tienes responsabilidad en pasar tu fe a la siguiente generación no podemos dejar solo a los pastores o alguien más tú tienes te tienes tomar la, a lo mejor tú no tienes hijos pero sabes que tú puedes ser un mentor tú puedes ser alguien que guía a la siguiente generación amén entonces dice um, quería compartir esto que ¿Cómo sabemos si estamos viviendo una, una mentalidad de atos centrada, que está centrada en uno mismo? Es que no quieres compartir tu fe y no tienes tiempo para ayudar a otras personas. ¿Cómo sabes si tú estás viviendo una, una mentalidad que está, se preocupa por sí mismo? Haces lo mínimo en la casa y haces lo mínimo en la iglesia. Esa es una mentalidad que se preocupa por sí mismo, nada más. Tienes una, un, un mal, una mala actitud. Te enfocas internamente en tus problemas y no buscas ayudar a alguien más. ¿Cómo sabes si tienes una mentalidad que está centrada en uno mismo? Es que resistes las relaciones y tienes la mentalidad de si sí, lo que sabes que cada quien a su propio lado. Entonces, ¿qué cómo más puedes saber si tienes una mentalidad que está autocentrada en ti mismo, que solo vienes a la iglesia y sales de la iglesia y no te conectas con nadie más? Puedo predicar con ustedes esta mañana o esta tarde, está bien. Porque ese, eh, pienso que tenemos que entender, sabes que si queremos cambiar, tenemos que saber en dónde estamos. A ver, ¿cómo significa, cómo se ve una persona que está centrada en Jesucristo? ¿Qué es lo que hace esa persona? Una persona que está centrada en, en, en lo que está Jesús centrado, dice: amas a las personas que te rodean, con, estable, estableces conexiones intencionalmente con otros ministerios y te preocupas por las necesidades de los demás. Esa es una mentalidad que está centrada en Jesús. ¿Qué más? ¿Cómo sabes si estás centrado en lo que Jesús está centrado? Buscas a cambiar para hacer un puente a los demás. Estás haciendo, haces tiempo para formar amistades profundas. ¿Cómo sabes si tienes la mentalidad de Jesucristo? Tomas el tiempo para servir a los demás. Tenemos que, si queremos formar puentes, si queremos formar este, conexiones, tenemos que tener la misma mentalidad de Jesús, amén. Y qué fue la actitud de Jesús? Vino a servir, vino a dar su vida y vino a amarlos para poder conectarse con nosotros, amén. Y les, eh, puedo ser honesto con ustedes. En, en, en mi honestidad, es difícil dirigir un grupo de universitarios. Yo, y mi esposa y yo dirigimos un ministerio. Ya voy a cumplir <coughs> 33 años, ¿ok? Y estoy pasando tiempo con muchachos que tienen 18 años. Estoy hablando ya de 15 años de diferencia. Pero ¿cómo me puedo conectar con ellos? ¿Cómo puedo amarlos? ¿Cómo puedo vivir y convivir y divertirme con ellos? Porque este es el tercer punto. Necesitamos que ser considerados de los demás. Si queremos ayudar, si queremos animar, tenemos que ponernos en lugares donde va a ser diferente. Si ¿Sí me entienden, o sea, uh, bueno, voy a compartir un poquito más aquí. Vamos a hablar del punto número tres. El punto número tres es considera. Considera a los demás. Si vamos a conectar, si vamos a poder pasar la fe a las demás generaciones, tenemos que tener esta palabra que se dice humildad. Esta palabra que dice, ¿sabes qué? Yo puedo aprender de ti. Sé que tienes 18, 19 años, yo puedo aprender de ti, yo puedo aprender de esta persona que tiene más años que yo. ¿Sí me entienden? Esta, esta idea de considerar a los demás y tener humildad. Vamos a ver la palabra de Dios que dice aquí. Dice, mira, en Hebreos 10, 23 al 24, dice, manténganse firme a la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Consideren los unos a los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. Mira lo que dice Dios. La palabra de Dios dice, considera unos a los otros. ¿A qué? Ayudarlos, amarlos y hacer buenas obras. Amén. Dile a tu persona al lado tuyo, te necesito. Te necesito. Te necesito. Mira. Es importante entender que lo necesitamos unos a nosotros. Dice aquí la palabra de Dios, dice, considérense unos a los otros al fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. Te hago esta pregunta, ¿quién te está ayudando a ti a, amarte, a amar a las personas alrededor de ti? ¿Quién está en tu vida? Animándote con la palabra de Dios, dándote guianza. Y otra pregunta, ¿a quién tú estás animando a hacer buenas obras? Los necesitamos unos a los otros, hermanos y hermanas. Mira, quiero compartir. está hablando de la serie del puente, entonces quería compartir un, un, un ejemplo sobre el puente, okay. Este puente se llama el Golden Gate Bridge. ¿Cómo dicen en español? El Golden Gate Bridge. El Golden Gate. Ah, bueno, ok, no sé. El Golden Gate, no sé, no sé. El, el que está en San Francisco, ¿no? Ese grande. ¿eh? El Golden Gate Bridge. Mira, algo interesante. ¿Quién ha ido al Golden Gate Bridge? Ah, divertido con los fotos, muy bonito, ¿no? El Golden Gate Bridge, muy bonito por allá. Y mira, algo interesante de este puente. Este puente fue comenzado en 1933. Lo empezaron a construir. No sé si nunca te has pensado cómo hicieron este puente. Está grandísimo, cómo lo construyeron, pero y está bien alto. O sea, en 1933 empezaron la construcción de este puente, el Golden Gate Bridge. Y algo triste estaba pasando cuando empezaron a construir este puente. Los, los que estaban trabajando en construcción se caían y se morían. 19 personas se habían muerto para el 1934. Se habían muerto. O sea, estaban construyendo, llegaba un viento o a veces se, se, se mareaban y, y ¡pum! Se caían. Entonces el ingeniero que estaba encargado dijo, ¿sabes qué? Voy a cambiar, voy a hacer algo diferente. Voy a poner una red en medio. ¿Te ¿Sí ven esta red aquí? ¿Si ¿Sí la pueden ver? No sé si la pueden ver ahí arriba. En medio había una red y esta red uh, uh, agarraba al catch, si uh, uh, o sea, alguien se caía, los agarraba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que los trabajadores empezaron a tener confianza en ellos mismos, se empezaron a confiar y a comunicarse entre ellos mismos. Y lo que pasó es que el puente se terminó cuatro veces más rápido de lo anticipado. Cuatro veces más, más rápido se hizo el puente de lo que habían anticipado. ¿Por qué? Por la confianza que se había establecido. Ahora me pregunto, ¿qué tal si nosotros aprendemos, en entendemos este mismo concepto? De la confianza y de apoyarlos unos a nosotros. ¿Qué podemos hacer en nuestra iglesia? ¿Amén? ¿Qué podemos hacer con esta mentalidad? De, ¿Sabes qué? Si yo me hago un error o me caigo o algo, algo que no está bien, tengo a alguien que me va a apoyar imagínate si podamos aprender esta, esta idea este tema de confianza y apoyarlos unos a nosotros qué podemos hacer con esa generación que viene amén tenemos que entender que dios quiere que tengamos una confianza unos a nosotros entonces um, quería compartir esa uh, uh, escritura contigo en 1 de corintios 12 14 dice ahora, ahora bien el cuerpo no con esta uh, no el cuerpo no consta, gracias, gracias. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. ¿Sabes qué dice? Mira, el cuerpo no solo se edifica de una sola parte, pero de muchos miembros. Y luego dice en el versículo 21, dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerp el cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Dile a la persona que está al lado tuyo, te necesito. Dile, te necesito. Sí. Te necesito, amén. Dice, te necesito. La persona no le puede decir a la otra persona, no te necesito. Y, y, y sigue así la escritura. Dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por, no, por otros. Esta es la mentalidad que tenemos que aprender como iglesia. Y te, y te animo otra vez, si tú estás por primera vez, quiero que sepas que mira, esto es lo que queremos hacer, queremos amarlos eh, y, y formar familia y formar una cultura donde dependemos entre unos a los otros, amén. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, dice que no haya división. Y, y te quiero animar, mira, yo sé que a veces tenemos el ministerio de español y a veces se siente como que sabes que el inglés está haciendo su propia cosa y el inglés está haciendo lo, su propia cosa pero tenemos que sabes que tú puedes tener la, la, la humildad, la consideración de poder decir, sabes que me voy a conectar con alguien más del otro ministerio de inglés. Tenimo, porque es lo que estamos predicando, que sabes que lo necesitamos. Tú necesitas a, a, a la conexión con los, con, los, con, la, con los de inglés y los de inglés también necesitan la conexión de los latinos, amén más que solo de la comida, ¿eh? porque la comida está deliciosa, no, uh, pero hay, hay, hay más de eso, tenemos una conexión uno con nosotros. Y, y dice aquí, um, yo voy a compartir en esto, dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten ese sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Cada uno de ustedes, mira alrededor, por, toma, toma un segundo para mirar el resto. De... Es bonito y diferente. Amén. Es bonito y diferente. Pero cada quien tenemos que entender que somos parte de este cuerpo. No importa si tú te sientes como que sabes que yo soy el dedo gordo o sabes que tenemos el que habla mucho. ¿Sabes qué? O, o la oreja que escucha mucho, los ojos. Que... No importa qué parte del cuerpo eres, la verdad es que lo necesitamos unos a los otros. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Sí. Ya me lo termino. Porque es importante entender que lo necesitamos unos a nosotros. Y, y ha sido muy uh, animante de poder uh, ver la gente que empezamos a tomar esta decisión: que lo necesitamos unos a nosotros. Y ha sido muy interesante y muy bonito ver que uh, estamos teniendo reuniones. Uh, los limones están aquí ¿No? Los limones están allá con los niños eh, Los quiero, quiero animarlos a ellos Por favor denles las gracias Porque están haciendo un, un gran trabajo Con el reino infantil Ellos están trabajando muy muy duro y hace como tres semanas nos reunimos con los, con los a limones, con a los Dickens, con diferentes partes y empezamos a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a crear puentes entre los diferentes ministerios? Y ellos han sido, un gran, han sido un gran ejemplo de cómo quieren conectarse y cómo podemos formar puentes. Entonces, por favor, den las gracias a ellos porque están dedicando mucho de su tiempo. Amén. Um, y, y quería terminar um, con... con es, eh, a ver, permítame, quería um, terminar con... Con este mensaje, que sabes que tú eres uh, necesitado. Si eres casado, mira, hay jóvenes que están mirando tu ejemplo de, casa, de, de tu, cómo eres casado. Si eres soltero, tú puedes ayudarle a un adolescente cómo formar carácter y cómo ayudarle cómo administrar sus finanzas. Y si eres joven, si eres preteen o adolescente o universitario, Tú también eres necesidad, necesitado. ¿Por qué? Porque tú eres el futuro de la Iglesia. Y quiero compartir con ustedes que a veces muchas, muchas veces como um, como an, gente que ya tiene más de edad dice, oh, yo también fui un adolescente. Yo ya pasé esta etapa. Gracias a Dios que ya terminé con mi etapa de adolescente, ¿no? Pero la verdad es que mira, no podemos comparar vidas cuando tú tenías 16 años a los que tienen 16 años ahora. ¿Por qué? Porque es una gran diferencia de ser un, 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 una persona de 16 años en el 2019 que tú fuiste en el 1970, no 80, no sé. Pero cuando sea, cuando sea, cuando, 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 sea, ¿no? cuando tú fuiste un adolescente, es un gran diferente mundo, amén. Y tenemos que entender que son do, tenemos que tener esa humildad y de poder conectarlos unos a los otros y decir, ¿sabes qué? Yo necesito a los jóvenes que vienen de la siguiente generación Y los jóvenes tienen que da, da, saber decir Sabes que yo puedo aprender De los que tienen un poquito más de edad de mí Amén Y, y quería terminar con este último punto Hablando empezamos con Jesús Y, y, y quiero terminar con, con Jesús de uh, Hay una proteína que tú tienes en tu cuerpo Y esta proteína se llama lámina lamin, uh, Perdón, perdón Ayúdame, lámina, ¿cómo? La minina, gracias. La menina es la proteína que tú tienes en tu cuerpo y mira cómo está formada. ¿A, ¿A qué se les parece esto, no? A la cruz. Esta es un, un, una, una imagen de la minina. Esa es la minina. La, esa, la minina um, se conecta. Y sabes lo que hace es esta proteína? Es que conecta todas las células a la, algunas a las demás. Este es el punto de esta proteína que conecta las células de tu cuerpo y forman la base de poder conectarse. Y eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Vino a ayudarlos a conectarlos. Ahora te pregunto, ¿tú vas a hacer esa misma base para los demás, para ayudar a hacer el puente y conectarlos unos a nosotros? Te animo que, por favor, reflexiones y, y pienses en esto. Voy a terminar con esto porque mira lo que dice Colosenses 1, 16, 17. Dice. Porque por medio de él, refiriéndose a Jesús, por, por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todo fue creado por Jesús y por él. Visibles y invisibles. Sean tronos y poderes, principados, aut autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Amén. Hablando de Jesús, dice... Él es, anterior, él, él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo un todo coherente. Significa que Todos somos conectados por Jesús. Y quiero animarte que mira, no sé si estás visitando por primera vez, quiero que por favor te ruego que te conectes con Jesús. Porque al, aprender, al entender cómo Él sufrió y cómo Él fue a la cruz, para que tú te puedas conectar con Él. En esa misma manera podemos conectarlos unos a los otros. Vamos a orar y vamos a tomar nuestra comunión en este tiempo. Uh, Padre nuestro Señor, muchas gracias por uh, este momento de poder uh, tomar en mente el sacrificio que hizo Jesús. Muchas gracias que Él dio su vida en la cruz para poder conectarlos. Señor, te pido que por favor ayúdanos, guíenlos a tener un amor hacia otras personas. Señor, ayúdanos a no tener una mentalidad de silo. Ayúdanos a creer y, y ayudarlos unos a nosotros. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.